Soima, junto a sus trabajadores, ha consolidado el programa Construyendo Sueños de Hogar, uno de los programas de voluntariado corporativo más importantes en Chile. Llevamos 15 años trabajando este programa, donde hemos beneficiado a más de 285.000 personas directamente mediante 837 proyectos que hemos ejecutado en este tiempo. En Construyendo Sueños de Hogar lo que hacemos es remodelar, reparar o mejorar las condiciones de infraestructura o del entorno de las organizaciones que nos presentan sus proyectos a lo largo de todo Chile. La Corporación Yo Soy Más es una institución sin fines de lucro que atiende actualmente a 86 familias. Nosotros atendemos no solo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con algún trastorno del neurodiverso, sino que también hacemos un acompañamiento a sus madres, a sus familias, a las cuidadoras, a los cuidadores, a través de intervención integral. Somos el único centro de neurorehabilitación de la provincia de Talagante. Nos enteramos del proyecto Construyendo Sueños de Hogar de Sodimac. A través de internet pudimos ver las bases y postulamos. La verdad que es una postulación bastante amigable, hay que ahí seguir las instrucciones y tuvimos la fortuna de adjudicarnos el proyecto, lo que nos permitió poder tener un gimnasio terapéutico completamente habilitado para atender a niños, niñas y adolescentes neurodiversos. Los voluntarios de Sodimac instalaron piso, pintaron, nos pusieron una iluminación, crearon completamente una sala de baño para que pudiésemos tener ahí un baño más para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes no tuviesen que trasladarse al otro sector de nuestra institución, sino que en este mismo gimnasio terapéutico los niños tienen ahí también ese espacio. Esto para nosotros es muy importante porque gracias a esta habilitación hoy podemos atender a más familias que las que atendíamos antes de contar con la implementación del gimnasio terapéutico. Es muy relevante el trabajo que hace Sodimac con nuestro programa Construyendo Sueños de Hogar, porque apoyamos a las organizaciones que trabajan directamente con las personas que están en situación de vulnerabilidad. De esta forma, apoyándolos con remodelación de su espacio, con mejora de sus instalaciones, logramos que los trabajos que hacen ellos sean con mucho mayor beneficio para ellos.